¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un mega saludo a todos. Si es tu primera vez visitándonos, te invito a que te suscribas de inmediato. No pierdas tiempo, actives la campanita y me regales un grandioso like. Eso en verdad que me ayuda bastante tu apoyo. El tema de hoy es acerca de una nueva característica que van a aplicar en el universo de War Robots. Vamos a comenzar, el tema se llama drones. Por lo que parecen, son unos mini robots de combate que van a estar con nuestros robots normales, dándole diferentes formas de soporte. Van a tener una utilidad similar a los pilotos y a los módulos pasivos, es decir, le van a otorgar alguna habilidad extra. Van a tener su hangar propio y al parecer se va a poder tener un solo dron activado al mismo tiempo. Quiere decir que tienes tu robot y tienes un solo dron activado. Pero lo vas a poder escoger cuando seleccionas al robot durante la batalla. Estos drones van a necesitar pilas de energía para ser activados. Y el dron será totalmente destruido cuando tu robot sea destruido. Entonces el dron prácticamente estará volando junto a tu robot dándole soporte. Seguro te preguntas cómo va a funcionar. Y básicamente vas a tener a tu robot favorito y durante un mano a mano pierdes, ejemplo, 15.000 de vida en unos segundos. El dron podrá activar un escudo que te protege alrededor de tu robot por algunos segundos, brindándole protección. Otro ejemplo de cómo funciona es que si tienes un enemigo acercándose, estos drones podrán comenzar a disparar a cierta distancia, produciendo un daño considerable al enemigo. Estas habilidades de los drones están ancladas a algo que se llama microchips, lo cual ayudará de distintas formas a tu robot. Ejemplo, aumentando daño, aumentando la protección, evitando el efecto de la supresión, evitando el efecto de congelamiento de las armas criogénicas, otorgando un escudo a Aegis, ignorando la resistencia del oponente y probablemente muchas cosas más. Estos microchips se podrán subir de nivel y su funcionamiento estará relacionado a un consumo de energía, por lo cual tienes que balancear muy bien qué tipo de microchips vas a utilizar. Posiblemente los costos para subir de nivel, esto se va a llamar también ligas, a estos microchips vayan desde 50 de oro hasta 500. El aspecto más importante es el costo. ¿Cuánto nos va a costar conseguir estos nuevos drones? Por lo que parece, va a tener un costo de plata y oro, ¿sí? Dependiendo del dron. Va a tener distintas habilidades, podrás tener distintos drones y creo que se va a poder obtener desde la tienda, desde eventos, posiblemente también sean incluidos en el super cofre y las tareas de clanes. Eso lo mencionó el community manager en el video oficial de War Robots. Esto va a estar disponible a finales de verano, un poco antes de que esté lanzada la versión remasterizada. Nos toca esperar para conocer más a profundidad acerca de este nuevo contenido que tiene pensado sacar Pixonic al servidor. Si te gusta esta clase de contenido, me puedes regalar un like, te puedes suscribir al canal y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye, gente.